Rosauro Martínez fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Valdivia y la resolución fue ratificada el pasado viernes por la Corte Suprema en el caso de la muerte de tres militantes del movimiento de izquierda revolucionaria en la comuna de Panguipulli. La abogada Magdalena Garcés, que es parte querellante en contra del diputado de Renovación Nacional, anunció que pedirá a la ministra en visita, Emma Díaz, ampliar el desafuero del parlamentario por otros asesinatos cometidos en la región de Los Ríos.